Por eso en la cuestión de las cajas, los socialistas vascos seguimos apostando, como hemos hecho siempre, por un proyecto de unión de las tres cajas, que refuerce su posición y garantice su afianzamiento y su viabilidad futura en el mundo económico y financiero, que tenga en cuenta a las tres entidades, a la BBK, a la Cucha y a la Vital, que haga una definición previa de qué obra social queremos y necesitamos hacer en euskadi en cada uno de sus tres territorios para no sólo mantenerla sino ampliarla en la medida de lo posible que defina un modelo de negocio al servicio de los intereses estratégicos del país y por lo tanto un modelo de negocio que no puede ser meramente especulativo sino que debe de servir para respaldar a nuestro tejido económico industrial y empresarial con el objetivo de crear riqueza y de generar empleo y todo esto hay que hacerlo desde el más amplio consenso social, institucional y político, de manera que se respete y se refleje el pluralismo de este país en sus órganos de participación y de gestión, a la vez que se garantice el equilibrio territorial y la capacidad de los territorios para adoptar cierto tipo de decisiones que les afectan directamente en sus zonas. Y a partir de esta definición de objetivos, buscar el modelo porque la fusión no tiene por qué ser el único, hay otras fórmulas que se están adoptando en otros sitios y que pueden servir, hay que buscar después de estos objetivos el modelo que dé la mejor respuesta a todas estas características que, pre que previamente hayamos acordado entre todos. En definitiva, apostar por un modelo que responda a los intereses del país y no a las urgencias y al afán de control político de una determinada formación política.